del Salto y Producciones La Repera presentan El Lago de los Cisnes, el primer serial radiofónico del Salto. Episodio 3. En la redacción del periódico El Salto. ¿Sasa? Sí, ¿qué hay, guapa? ¿Podrías echarme una mano para encontrar una información sobre Natacha? Sí, la coreógrafa. No sé, todo lo que puedas encontrar. Mira, especialmente si tiene que ver con su relación con Pierre Delisle, el bailarín. Sí, y si puedes mandarme los documentos mañana, pues mejor. Es urgente, ¿eh? No lo sabe el jefe, ¿eh? Cuento con tu discreción, ¿vale? Vale, gracias, tía. La verdad es que yo no entendía por qué te interesaba tanto la muerte de esa mujer. Pero está claro que después de la rueda de prensa y de cómo te han echado, aquí hay algo que no encaja. La directora del teatro estaba muy incómoda con el tema de Pierre Delisle. Sí, algo huele mal. Quizás no solo asesinaron a la coreógrafa. Bueno, vámonos a casa que ya son las 8. En el piso de Pierre Delisle. A ver ese teléfono. Primero, ¿dónde has podido dejar el cargador? Tiene que ser uno de los antiguos. A ver, en la habitación. Nada. A ver, en la cocina. Nada. Y en el salón. ¡Qué divertido el televisor! No me acordaba de que te habías comprado una reliquia como esta. Ah, justo ahí está el cargador. ¡Ups! ¡Ay, qué dolor! Voy a tener un moratón enorme en el muslo. ¡Merde! ¡He roto el televisor! ¡Qué torpe! ¿Y esto qué es? Es él, es el hombre que me crucé en las escaleras ayer por la noche. ¿Has visto su cara? Da miedo, ¿verdad? No me atreví a mirar por la mirilla. Uy, Anne, estás temblando. Ven, entra. Espera. Mira lo que encontré escondido en el televisor del salón. ¿En el televisor? ¿Estos papeles? No sé lo que es. Casi todo está en ruso, pero hay unos folios que tienen el logo del Ministerio de Defensa francés. Mira aquí. Aparece como 3 veces el nombre de Anna Estemiskaya. ¿Anna Estemiskaya? ¿Quién es? La periodista rusa que fue asesinada en 2006 en Moscú. En el mismo momento, en el Teatro Real. Buenas tardes, inspector. ¿Se ha olvidado algo? Usted trabaja hasta muy tarde. La rueda de prensa ha sido un desastre. No hubiéramos tenido que hacerlo tan precipitadamente sin tener noticias de Pierre Delisle. ¿Ha podido contactar con su familia en Francia, con los datos que le he proporcionado? Sí, están avisados.
Hemos contactado también con la policía francesa para que estén atentos. Y parece que su novia ha llegado esta tarde a Madrid. Tenemos que ir con mucho cuidado porque es periodista. Si se pone en contacto con usted, avíseme, por favor. No podemos permitirnos el lujo de que se nos escape información. Podría convertirse en un incidente diplomático. No dice nada. ¿Puedo preguntarle algo? ¿Por qué invitó a Natasha Viroskayanova? ¿Por qué? ¿Quiere decir por qué la invité a estrenar su espectáculo en el Teatro Real? Pues porque me lo propuso el director artístico y me pareció totalmente acertado. Forma parte de las competencias del teatro. Apoyar a los creadores, sobre todo cuando son reconocidos internacionalmente por su talento. Y por sus posiciones feministas. No veo dónde está el problema. Un artista debe poder expresar libremente sus opiniones. ¿Debo considerar que estoy siendo sometida a un interrogatorio, inspector? No, no se lo tome así. Estamos charlando. ¿Qué piensa de Pierre Delisle? ¿Qué tipo de relación tenía con la señora Viroskayanova? Unos bailarines me han dicho que podían llegar a tener fuertes discusiones. ¿Podríamos decir que tenían una relación de amor-odio? Espero que no pierda su tiempo en consideraciones tan estúpidas. Entre Pierre y Natasha existía un vínculo muy fuerte. No se enfade. No podemos descartar ninguna pista. Los artistas los ve usted todos los días. Las drogas, la fama, puede ocurrir cualquier cosa. Por favor, inspector. Es muy tarde y quiero volver a mi casa. Permítame que le acompañe hasta la salida. Con su permiso. Sí, Mauricio, ¿qué pasa? ¿Dónde estáis? Vale, voy. Acaban de encontrar el cuerpo de un hombre joven en el estanque del Retiro. Podría ser Pierre Delisle. Continuará.